Thank you.
un poquito tarde, pero bueno. Bueno. A ver, en primer lugar quiero agradeceros la asistencia aquí, porque después de una noche larga de feria, como me supongo que muchas personas la han tenido, pues es de agradecer que estéis aquí con nosotros. Os doy la bienvenida a todos y a todas para clausurar esta exposición de pintura y de escultura que corresponde al 53 centenario, al 53 año del certamen de pintura y escultura que todos los años el Círculo de Bellas Artes, desde hace ya unos poquitos de años, venimos organizando para poner un punto de cultura dentro de nuestra feria, y así la feria es mucho mejor todavía de la que ya es hermosa. Queremos agradecer a todos los que colaboran con nosotros para que esto pueda seguir hacia adelante. En primer lugar, a todos los participantes, a todos los que nos han traído, los que nos han enviado sus obras. Sin obras no podría haber exposición ni podría haber certamen. También se lo agradecemos a COBA, a Industria Pecuaria de los Perdroches, al excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco y también al jurado, que todos los años buscamos un jurado distinto, porque no sean todos los años el mismo, y que vienen de forma totalmente desinteresada. No puede ser de otra manera, así que tiene que ser, y desde aquí se lo queremos agradecer también. Este año hemos tenido una novedad. La novedad es que en los dos primeros días de la exposición publicamos que podían venir las personas que quisieran para hacer una copia de la obra que ellos quisieran y de la obra que a ellos más les gustara. Nuestra oferta es a todas las personas, pero nuestra intención es atraer a los niños y que los padres traigan a los niños, porque personas adultas nos visitan muchísimas durante la feria, pero niños muy poquitos, muy poquitos. Los niños de esta zona estamos alejados de la zona de las capitales y no estamos habituados, nuestros niños no están habituados a ir a museos y a ir a exposiciones. Y pienso que es interesante que los niños desde pequeñitos los vayamos habituando a todas esas cosas. Esto es importante también en la feria, está muy bien montarse todo, es perfecto, pero el venir aquí y los niños que han venido, que vienen con sus padres, hay que verles las caritas de emoción que se les pone. Aunque creamos, no se aburren, se lo pasan muy bien. Entonces, yo desde aquí hago un llamamiento a los padres para que en años sucesivos, que pensamos que vamos a poder seguir con esta actividad, traigan a los niños. Como lo habéis visto, las tres pinturas que hemos elegido este año, de los que se han presentado, están expuestas ahí en los caballetes. Una es de una persona mayor, pero dos que hay son de dos niños, concretamente de 9 y de 10 años. Son muy pequeños y, no sé, yo pienso que hacen cosas realmente interesantes. Entonces, ese es un llamamiento que yo hago para años anteriores, para años posteriores. Y en este año agradecer a los que han venido también a que hayan estado aquí con nosotros y hayan acudido a la llamada que les hicimos. Voy a darle enhorabuena a todos los que han sido seleccionados, porque todos se lo merecen. Después un jurado viene y dice, pues los ganadores son estos y estos. Nosotros ahí no tenemos nada que decir porque el jurado es el que manda. Y claro, tenemos que darle la enhorabuena a todos los que son seleccionados, pero de una manera especial a los que han ganado. Nuestra enhorabuena. Y bueno, yo no quiero cansaros más porque ya, como hemos dicho, la gente que viene de feria está cansada y la que está deseando de irse también quiere irse a la feria. Solamente citaros para el próximo año y ojalá que el año que viene muchos de todos vosotros y muchos más nos veamos aquí otra vez en la clausura de la 54 o del 54 Certamen Nacional de Pintura y Escultura. Muchísimas gracias. Y quiero saber lo de los niños. En primer lugar, antes de leer las actas, porque los niños tienen muy poca paciencia, pues vamos a entregarle el premio a los que han venido a hacer las copias de las obras. ¿Sí? Así lo hacemos. Iván García Tena. María Teller Moreno Serrano. A ti. Alejandro García Sánchez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ángel Merchán y en ausencia del secretario del Círculo de Bellas Artes, don José Antonio Lopera Priego, voy a hacer lectura de las actas del jurado calificador de la 53ª Exposición Nacional de Pintura y Escultura que organiza nuestro Círculo de Bellas Artes. Y leo. En la ciudad de Pozo Blanco, siendo las 12 horas del día 16 de septiembre de 2017, se reúnen los señores doña María Teresa León Gómez, pintora,
y ganadora de la sección de pintura del concurso del año 2016. Don Gil Gijón Bastante, escultor y ganador en la sección de escultura del pasado año. Doña Dolores Baena Alcántara, directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Y doña Fuensanta García de la Torre, exdirectora del Museo de Bellas Artes de Córdoba, con objeto de actuar como jurado en la 53ª Exposición Nacional de Pintura y Escultura, actuando como secretario el nombrado don José Antonio Lopera Priego, que no puede estar aquí. Una vez vistos los diferentes trabajos seleccionados a concurso en las secciones de Pintura y Escultura, acuerda lo siguiente. Primero, conceder el premio de pintura, dotado con 2.000 euros, a doña Carmen Márquez Prieto, por su obra catalogada con el número 20 y titulada Mercado Itinerante. El segundo de pintura. El mismo jurado determinó conceder la mención de honor de pintura a don Alberto Carrillo por su obra Oposición. Estamos hablando de pintura. Pintura, el segundo premio, es la mención de honor para don Alberto Carrillo, que es la obra número 26. El mismo jurado determinó conceder el primer premio de escultura a la obra titulada Hombre, de doña Natalia Solé González. Y por último, el jurado decidió conceder la mención de honor en el apartado de escultura a doña Marta Fresneda Gutiérrez por la obra titulada Irene. Doña Marta Fresneda Gutiérrez. Firma las actas para que coste y sirva de justificante. Firma las actas doña María Teresa León Gómez, don Gil Gijón Bastante, doña Dolores Baena y doña Fuensanta García, actuando de secretario en ese día don José Antonio Lopera Priego. Ahora los representantes. Bueno, yo simplemente decir que darle la enhorabuena al Círculo de Bellas Artes, porque la verdad que ya esta 53 edición es mantener este nivel, y viendo el nivel de las obras que hay, pues ya es algo grande, ¿no? Y bueno, pues también darle las gracias a los participantes, a todos, por la calidad de sus obras. Y bueno, y que aquí también pues hemos visto que en este edificio pues hay un patrimonio cultural de maravilloso, que yo creo que habría que darle a esto aire, y que la gente, pues como ha dicho María, vengan sobre todo niños y mayores, porque yo creo que esto no tiene edades. Yo solo, el que pinta solo pinta porque tiene algo que decir o algo que plasmar, y aquí de verdad que hay un patrimonio cultural inmenso que ya va a haber que ir pensando darlo un poquito más al pueblo de Pozo Blanco, porque es suyo, es su patrimonio, y yo creo que tendremos que mirar eso y un poco sacar esto de aquí y darle vida, que es lo que hace falta, y sobre todo por el trabajo que vosotros hacéis de mantener esto vivo, que no es fácil. Así que enhorabuena sobre todo a la directiva del círculo por el trabajo que hacéis, ¿vale? Gracias. Hay que darle vida, y vida buena, ¿eh? Sí, vida buena. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, darle lógicamente la bienvenida a todos ustedes, agradecer enormemente la participación en este nuevo certamen, en esta nueva edición, la 53, porque sin ustedes pues no hubiera sido posible. La verdad que cuando uno entra aquí y ve toda la calidad de las obras presentadas, tanto en pintura como en escultura, pues ve la importancia que un año más pues tiene este certamen, estos premios, y la dificultad que ha tenido también el jurado pues para
poder determinar cuáles han sido los ganaderos, los ganadores. Yo creo, igual que ellos, que todos los que se han presentado en las dos secciones son perfectamente posibles ganadores, y por supuesto pues agradecer no solo su participación, sino también esa calidad en los trabajos, que quería valorar enormemente en un primer lugar a todos ellos, ¿no? En segundo lugar, pues como no puede ser de otra manera, y ya lo ha dicho el compañero, agradecer en nombre de la presidenta, de María y de toda la Junta Directiva, no solo un año más esta composición de los premios, sino todo el trabajo que vienen haciendo durante todo un año. Una gran labor diaria que hacen pues para mantener las artes en los blancos, este patrimonio cultural que hemos podido ver por las distintas áreas de este edificio, y yo creo que es muy significativo hacerlo públicamente, esa labor tan importante que hacéis para nuestro pueblo, para nuestra gente y sobre todo para Pozo Blanco en su conjunto, para que cuando puedan venir personas de fuera, pues nosotros nos sintamos orgullosos de mostrarles una parte de nuestra historia y de nuestras raíces, ¿no? Por último, para terminar, me gustaría también poner de manifiesto algo que ya ha comentado María y que creo que es muy importante, no solo para la institución, en este caso para el ayuntamiento, sino para el centro en el que nos encontramos, que es ver cara de niños y de niñas esta mañana aquí. Creo que eso es algo fundamental, que como pasa y ocurre en otras actividades y en otras asociaciones, ver a personas tan jóvenes aquí, que al final son el futuro más esperanzador de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, pues es muy bonito para nosotros. Seguir animando a los padres para que inculquen en ellos esos valores de la pintura y de la escultura, al final todo lo que esté relacionado con las artes y con la cultura, creo que es muy importante. Valoro el trabajo que hacen los padres en ese sentido, y también pues animar a los jóvenes para que sigan participando y para que sigan integrando también dentro de la cultura de Pozo Blanco. Sin más, agradecer que estéis de nuevo aquí este año, invitaros a que volváis a participar en siguientes ediciones, que tenéis este espacio abierto para cualquier cosa que necesitéis, también a Pozo Blanco, y que las esperamos muy pronto en la siguiente edición de los premios. Muchísimas gracias y pasen buen día. Bueno, pues yo quisiera agradecer al pueblo de Pozo Blanco, sus autoridades, a esta iniciativa tan fantástica del Círculo de Bellas Artes, y para mí es un honor, un placer, una satisfacción enorme que me den un premio, y bueno, espero venir muchas más veces y presentarme. Muchísimas gracias por todo y por vuestra acogida. Gracias. Igualmente agradecer a la institución, al pueblo de Pozo Blanco y al jurado que eligió mi obra, pues estoy muy agradecida y estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. Y nada más, que muchísimas gracias.